Justamente hoy viene la pesca. Hoy decidí venirme para acá a un lago. Vamos a hacer una pesca y vamos a intentar sacar truchas. En un lago, como miran, hay mucho viento. Pero vamos a intentar sacar una o dos truchas. O lo que salga. Si lo podemos sacar, vamos a cocinarlo. Vamos a intentar a pescar algo hoy, a cocinarlo. Vamos a hacer una pesca y cocina. Vamos a usar señuelos Rapala de cucharilla, de dos tipos, de cucharilla y rapala, señuelos normales con de doble doble anzuelo, de tres, cada uno tiene tres anzuelos y doble. Pero se los voy a enseñar para que puedan verlo. Aquí tenemos algunos. Vamos a usar, bueno, este de doble cucharilla, no sé si lo aprecian. Vamos a usar este, a probarlo. Vamos a intentar a probar este también, porque este le gusta a las truchas. Este también, que le puse un plastiquito aquí en la, tiene doble cucharilla. Y el que tengo ahorita, que es este, no sé, voy a usar una caña super light, como super pequeña, carretito pequeño. Y este es el señuelo que vamos a ocupar, pero este señuelo yo lo modifiqué. Este señuelo yo le puse en el anzuelo, es de cucharilla, pero tiene una cabeza de plomo. Pero aquí, donde está el anzuelo, yo lo modifiqué y le puse un anzuelo para pesca de mosca, pesca con mosca. Y este es una mosca. Si lo logran ver, no sé si se enfoca, vamos a ver si tenemos luz aquí, ahí. Este es una mosca de doble anzuelo. Y la cucharilla y la cabeza de plomo. Vamos a probar, a ver si logramos a sacar alguna truchita. Bueno, y otros rapalas, por lo menos. Ah, lo que iba a enseñar también. Uno que ayer estuve pescando y se me fue uno grandísimo. Una trucha grande, que voy a ver si lo subo el video. Este es uno de mis mejores señuelos para trucha o otro tipo de pescado. Pero este es Rapala. Es uno de mis mejores señuelos. Súper bueno. Y tenemos otro aquí. Estamos enseñando todo el armamento. Tenemos este también, que quería enseñarlo. Es súper bueno, pero yo lo modifiqué también. Igual le puse en la cola, le puse señuelo para pescar con mosca, de pesca de mosca, y es doble anzuelo. Súper bueno. Tengo ese y voy a ocupar unas cuantas cucharillas, que aquí las pueden ver. Están súper enredados ahí, bueno, tengo un desmadre porque no traje toda mi señuelo. Solo escogí, los eché en una bolsa. Tengo estas dos cucharillas que vamos a ocuparlas aquí. Y este también, que tiene en la cola pluma. Bueno, entonces vamos a intentar a ver qué hacemos. Ojalá que salga algo, aunque sea uno, vamos a cocinar. Pero quería enseñarle más o menos el equipo y vamos a enseñar cómo freír y hacer las comidas, pues, en el monte. Nos vemos, pues. El primero, se fue, no, ahí viene. Tenemos el primero y es grandecito. Vamos a sacarlo rápido. ¡Ah! Ya tenemos el primero, wey. Tenemos el primero. Mire cómo se pegó. Este es asesino. Este señuelo es uno de los mejores que estoy ocupando yo. Vamos a hacer una pesca y cocina hoy de trucha salvaje del lago. Dale. Ya tenemos el primero en el primer tiro. Uy. Estos son, vamos a intentar borrarle la, mira, vamos pues, seguimos, vamos a intentar. Viene, 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 vamos a sacarla rápido. Ah, pues, tenemos la otra truchita, ya tenemos dos, ya tenemos para la fritura. Ay. Estos son trucha, por algo le dicen trucha. Bonita. Más de la cuarta tiene. Bonito. Voy a sacarla rápido para que no se nos vaya.
Oh, se me fue. Está picando aquí, hay pique, pero hay demasiado viento y yo necesito cocinar pronto. Entonces nos vamos a mover. Ya tenemos nuestros pescaditos aquí en la tradicional varita. Y vamos a ir a cocinar, vamos a movernos a un lugar donde no haya mucho viento porque la cocina que ando es de gas y se nos va a apagar. Entonces, para no tener problemas, vamos a ir a cocinar más allá. Bueno, se me hizo súper difícil la grabada, pero aquí está, recién sacada. Porque fue en momentos de rápido, como solo jalé la caña y salió. Entonces, ya tenemos tres. Grandecito este. Sí, ahí viene. Voy a sacarlo rápido antes que me haga el show. Está pues. Tenemos cuatro ya. Venga, chiquito. Ya tenemos cuatro. Vamos a cocinar. Yo no me voy a comer los cuatro, pero vamos a hacer una pesca y cocina hoy para hacer bonito el video. Y así tener. Vean, estoy ocupando. Ahí está. Uy, se me va ahí. Yo estoy ocupando esta cucharilla. Con esta cucharilla he sacado esos cuatro que están ahí. No, tres he sacado con cucharilla y una con señuelo de las palas. Pero esta cucharilla es. Con esta cucharilla saqué un salmón del río. Es de 7 gramos. Abu García. Spinner Reflex. Súper buena. Recomendada. Bueno, tenemos truchita. Bonita. Vamos a ir a recolectar unas bayas. Vamos a hacer una especie de salsita con eso. Son las bayas, las famosas bayas que comen los osos. Aquí le dicen blowback. Y vamos a ir a buscar. Este es el árbol, la planta que da esa frutita. Es una frutita baya. Son unas frutitas moradas. Voy a intentar a recolectar un poquito para hacer una salsita y cocinar pronto ya. Ya tengo limpio el pescado y pues vamos a ver qué sale, pero no encuentro muchas, pero más abajo hay más, pero bueno, vamos a seguir. Ya recolectamos las bayas. Estas son las que comen los osos. Baya blåbær en noruego. Vamos a ver qué se nos ocurre con esta paella, a ver si hacemos una salsita. Y vamos a ver, sacamos los huevos también, sacamos los huevos de las truchas y vamos a mezclarlos. Les voy a enseñar ahora. Tenemos los huevos de las truchas. Aquí tenemos las truchas ya listas, solo para freír. No las voy a freír todo así. Y aquí tenemos un poco de huevos de caviar. Entonces vamos a hacer una comidita con esto. Una grandecita. Y vamos a comer las más pequeñas. Esta grandecita la vamos a ocupar para después. Pero vamos a comernos esta pequeñita. Vamos a hacer una zanjita igual a los dos lados. Esta está lista, igual a esta. Vamos a hacer unas zanjitas para que entre el condimento y la sal. Y ahora vamos a poner el condimento. Este condimento yo lo hice, lleva de todo. Lleva ajo, cebolla, sal, pimienta, comino. Y es bastante rico. Yo lo preparo personalmente. Es mi receta de condimento. Y estoy feliz con la receta porque me quedan súper sabrosos los pescados. Y ya pues, y vamos a ponerlos a la cacerola. Ya tenemos la cacerola puesta. Ahora vamos a ponerlos allá pues. A ver, ponemos el fogón ya. Vamos a dejárselos ir ya. Ahí está pues. Y que se cocinen. Ay. A mí se me olvidó traer algo con que agarrar, pero me hice un. Dañé una lata y hice un agarrador aquí. Ahora, no sé si va a servir.
y vamos a freír estos pescaditos para comerlo, pues. Cacerola abajo con lo mismo caliente y un poquitito de aceite. Yo estoy precocinando el caviar aquí para probarlo, y el pescado ya está hecho. Ya hice la, ahí vamos a dejarlo que se cocine un poquito. Este es el caviar, el huevo de la trucha, vamos a comerlo. Pescado, aquí tenemos los otros, y aquí tengo hecho ya la salsa que nos vamos a comer. La salsita, aquí está la salsa que hice de blower. Pueden apreciar allí, solo la trituré, tiene unas hojitas todavía, pero eso no hace daño. Los osos la comen con todo y hoja. Entonces esta es la salsita, solo trituré la blower, la arándano, no sé cómo se llama en español, vaya. Y esta va a ser la salsita, pues. Esta, pues. Bueno, y tenemos el pescadito frito. Aquí le pusimos, yo hice la salsa esta. Es una salsita de arándano que fue a buscar aquí a la montaña. Solo me subí de arriba, anduve buscando por allí y hallé un poco. Y aquí tenemos ya listo el pescado. Le puse un poquito encima. Vamos a ver que se enfoque. Ahí está. Ahí tenemos el pescado frito. Le puse una salsita de arándano. Esto que miran aquí son los huevos de la trucha. Que lo hice un poquito con aceite, ya con la cacerola abajo. Y está la salsa de arándano. Blower se llama aquí. Y vamos a empezar, pues, a comernos este suculento pescado a lo natural, 100% natural, con frutos de la montaña y caviar natural. Estamos, pues. Bueno, entonces la fritura. Vamos a empezar a darle, pues. Vamos a comerlo. Normalmente yo lo primero que hago es comerme la cabeza. La cabeza toda. Con un poquito de caviar. Los huevos de este pescado saben fuerte a pescado. Como se siente el sabor como al aceite puro. En este pescado, qué rico. Voy a poner un poquito de salsa. Bueno. Voy a ponerme en la cabeza la cámara para grabar un poco aquí. El mejor pescado del mundo. De huevo. Bueno, súper rico. Bueno, entonces yo me voy a acabar este pescado y aprendimos a cocinar trucha, a pescarla. Todo se come. Cocinarla. A buscar bayas en la montaña. Esto está. Es una receta súper rica. Uy, voy a caer. Una receta súper rica.
a lo natural, 100% natural, como solo el aceite, bro. Para freír hay que ocupar aceite, pero comer baya natural con la hueva, caviar, es otra cosa. Bueno, entonces, como les decía, suscríbanse, denle like al video. Vamos a bajar este más. Denle like al video, apoyen el canal. Y pues nada, pues vamos a voy a hacer una pesca en barco en el río. No he subido muchos videos en el río porque es difícil pescar allí, pero estoy aprendiendo la técnica de pesca en el río y voy a hacer un videito de varias capturas que he hecho. Yo he hecho varias capturas, entonces voy a hacer un conjunto. Entonces nos vemos, apoyen el canal y pues nada, sigue la pesca. Hicimos comida con trucha, buscamos la comida en la montaña y fue un bonito día. Pescamos, llevamos pescado y nos comimos unos dos pescaditos allá. Entonces quise parar aquí para enseñarles este otro lago, que aquí pronto voy a hacer otro videito. Pues nada, entonces denle su like y comenten y sigue la pesca, pues. Chao.